earth, revive these. Don't be afraid. Back to the unrealistic. The monster. And even bullets can't stop him. He's spaceship or something. I saw it. Brilliant. He's a corpse who walks and obeys. Bienvenidos aquí otra vez a La literatura surge de la tumba. ¿Qué de literatura y qué de tumba? En fin, pues hoy os voy a traer un relato de ciencia ficción. Sabéis que yo no soy tanto de ciencia ficción como de terror, porque el terror me flipa, la ciencia ficción la mayoría de las veces me aburre. Por ejemplo, Isaac Asimov es algo con lo que no puedo, y todos lo sabéis, y ya el otro día intenté leerme para el club de lectura Lágrimas de la lluvia de Rosa Montero, ya que yo era infumable. Pero bueno, estaba ahí en el club con más gente de fans de la ciencia ficción, bueno, fans no, expertísimos de la ciencia ficción, y bueno, todos odiamos el libro a muerte. Rosa, lo siento, ¿sabes? Pero es que si no es de ciencia ficción... Pero bueno, luego hay veces que sí que me leo cosas que me gustan, como esta recomendación que os traigo hoy, que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Este libro lo descubrió... Espera, que lo voy a enseñar porque es que claro, estoy hablando de algo y no lo veis. Este libro me lo descubrió nuestro señor apuntador, fue él el quien lo compró. Pero yo de vez en cuando pues le robo las cosas, igual que él a mí, y las usa para su página de Espasmo y sus cosas. Así que bueno, pues yo he dicho, pues yo te lo robo y hago la review en vídeo. Y después de este pequeño inciso, pues os lo presento. El libro se llama Hajira, y bueno, es de Francisco Serrano, autor que yo desconocía, pero creo que saber quién es. No sé, Francisco, mándame un saludo que seguro que tú y yo nos hemos visto las caritas por Madrid, que lo sé yo. Y bueno, pues esta historia, yo no sabía que era de él, que conste, me he enterado después. Pero bueno, pues es una historia, la verdad es que muy mona ella la historia, a ver, mona en el sentido de que me ha encantado la prota. La prota, pues claro que sí, es Hajira, y pues una chica que vive como en un mundo futurista, una especie de distopía. Me gusta mucho porque no se tira ahí como 200 hojas, bueno ya podéis ver que es chiquitín, contándonos cómo es ese mundo, no, sino que ese mundo pues se va definiendo por esas trazas, ¿no? Y bueno, pues es nuestra heroína, bueno, vamos a decir heroína, pero lo que a mí me gusta también es que no es súper buena ni tampoco súper mala, ya os lo tenéis que leer para saber a qué me refiero. Y bueno, pues tiene 17 años, vive con su abuela, está enamorada de un chico un poco así difícil. Y bueno, pues hay una señora ahí que la quiere llevar consigo a su casa, y la señora... Y bueno, pues ya veréis, hay distintos personajes que me han gustado bastante, como los ha definido el autor, así con esas trazas, es lo que más me ha gustado, o sea, es que no necesitamos ahí, no sé, las 200 hojas de explicación. Y bueno, pues cómo se lo monta, ella es más lista de lo que podemos... de lo que se piensa, y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Ver ahí pues las casas que imprimen ropa y ciertas cosas que la verdad están muy interesantes, muy divertido, chiquitín, te lo lees en nada. Yo he tardado 2 días, ya se lo he dicho a la editorial, yo no los conocía tampoco, no conocía a nadie esta vez, que se piscalla, porque a ver, que una ya está mayor, ¿vale? Y entonces pues claro, tiene un problema, y es que la letrita es súper pequeña. Y entonces a mí ya me está costando leerlo y he tenido que descansar un rato y pues he tardado 2 días. Pero bueno, la verdad es que un universo muy interesante, una prota súper interesante y bueno, pues aquí os dejo esta recomendación. Parece ser que Francisco Serrano tiene más libros, como Perros del Desierto, y que bueno, que también intentaré conseguir. Pues nada más, recomendación. Esta es más veraniega que la otra que os he hecho anteriormente. Pues nada más, recordad que en el Patreon por 1 euro al mes tenéis la opción de ver vídeos exclusivos, míos diciendo gilipolleces, Y no sé, estoy planeando, a lo mejor me voy a ir a sitios donde se han hecho pelis de aquí, irla sacando y demás, y que puede ser interesante. Y por 2 euros entráis en sorteos. Os recuerdo que hay un montón de cosas para sortear, muchos libros, y prontito Blu-rays, y en nada yo creo que voy a escribir a Charles Van para que nos haga otro regalito de Full Moon. En Navidades nos regalaron un Blu-ray a cada uno de unas pelis super guays que a todos les gustaron mucho. Y acabo de mandar a Francisco, por cierto, tu regalo de Espasmo, y Alejandro, es que es un Patreon nuevo pero no me da su dirección y tengo un premio que mandarle. Pues nada, recordad suscribiros al canal de YouTube y ala, besitos y nos vemos en la próxima review.